surge como respuesta al incremento de la incidencia al nuevo coronavirus en la municipalidad. Ubicada en la casa de abuelos, en la consulta de respiratorio le realizan el test rápido a los pacientes contactos de casos confirmados o con sintomatología subjetiva a la enfermedad. Estamos oscilando entre más o menos 15 positivos en dependencia de la situación epidemiológica que tenemos y aproximadamente 35 o 40 pacientes más o menos de consulta. Es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, porque realmente a las 5 dejamos todo preparado para la consulta el próximo día y de lunes a viernes. Hubo la necesidad de abrir una nueva consulta de respiratorio porque hay mucha demanda de la población de pacientes con sintomatología respiratoria. O sea, estamos aumentando la transmisibilidad de la enfermedad, producto de que no se están tomando las medidas por parte de la población, las medidas de protección, ya sea tanto en la vivienda como en los centros de trabajo. Por el interrogatorio que nosotros hacemos en la consulta, nos hemos dado cuenta que los pacientes no están cumpliendo las medidas de protección. Entonces, esto ha conllevado a que haya un aumento de la transmisibilidad de la enfermedad y por ende tenemos tantos pacientes con sintomatología respiratoria en un periodo de tiempo que sabemos que no es de enfermedad respiratoria porque estamos en verano, estamos en un mes de julio y agosto, donde no tiene por qué haber tantas iras, ¿me entiendes? Entonces, eso demuestra la transmisibilidad que tenemos y el incumplimiento de las medidas de protección. La incorporación de más de 15 médicos recién graduados al sistema ayuda al cumplimiento del nuevo protocolo que establece el Ministerio de Salud Pública. La Campanita es uno de los asentamientos que presenta mayor complejidad, lugar donde Dayana inicia sus labores como doctora. A los pacientes con test rápido positivo se les inició tratamiento con el nasalferón, que es una gota en cada fosa nasal cada 12 horas. Y estos pacientes, de tener algún síntoma, nos los informan a nosotros que los visitamos dos veces en el día como ingresos domiciliarios. De agravarse los síntomas, se remiten hacia la consulta de respiratorio para que allí los evalúen y se decida la conducta posterior. En la comunidad tenemos positivos 36 pacientes, de ellos tenemos 63 viviendas en aislamiento y 173 pacientes aislados como contactos de estos casos. El seguimiento diario de los pacientes que presenten comorbilidades descompensadas está dentro del protocolo vigente, una estrategia donde el protagonista principal sigue siendo el aislamiento y cumplir disciplinadamente las medidas orientadas. Guillermo Martínez López, NotiSur.